조주는 밝히 그림 달타다던 끝이 왜 그래 그는 사나반 하베린데 얼마야 적 번아비니 기리발 예탈 뒤에 우연등 부숴봐 만져보나 얄까 모두 번아비니 기리발 예탈 뒤에 우연등 부숴봐 만드 인원 알까 모두 엄만 엄만 미치르지 비니 세던 엄만 엄만 미치르지 비니 세던 엄만 İçimde öldüren bir şüphe Hiç sevmedin belki sen Haberim de olmayacak Bana beni geri ver yeter Diye uyandım bu sabah Ben de bana yer kalmadı Bana beni geri ver yeter Diye uyandım bu sabah Ben de inan hal kalmadı Aman aman bitirdi beni sevdan Aman aman bitirdi beni sevdan Demanda de divorcio. ¿Y eso qué es? Es un boleto hacia Nari. ¿Qué? ¿Hablaste con ella? ¿Entonces irás a verla? ¿Eso fue lo que te dejó en el sobre? Obvio no, hermana. ¿Crees que habría esperado de haber sido así? Guben me lo dio. Quiere que vaya por ella a pesar que le dije que Nari no quiere. Pero aún así... ¿Entonces irás?
¿Lo estás pensando? Mira, sé que no debo hacerlo. Lo entiendo. Debería ser todo esto una cuestión de orgullo porque la mujer no se despidió de mí. Pero no puedo. Y no me puedo quedar. No lo sé. Siento tanto miedo de irme como de quedarme aquí. No puedes decidir porque todavía tienes otro asunto con el que aún debes lidiar aquí. No estoy segura de en dónde o con quién vas a estar. Pero sí tienes que enfrentar a Sanjar. Porque si decides no hacerlo ahora, vas a dudar sin importar lo que hagas y jamás vas a poder tomar una decisión. Sí, tienes razón. Enfrentaré a Sanjar. Pase lo que pase. Primero habla con él y ya luego decides, Yadis. Quedó mejor que el anterior. Sí, pienso lo mismo, amigo. ¿Pero y si a Melek le gustaba más la otra? Ay, por favor, ¿cómo crees eso, Sanjar? Su padre hizo lo mejor para ella. Y por la mañana la vamos a decorar por dentro. Voy a poner todo lo que le gusta. Ya verás que no querrá salir de aquí. Qué buena idea es esa. Llega mañana temprano y decórala entonces. Que tenga todo lo que le gusta a Melek y sus juguetes. Sí. Luego traeré a Melek. Y le voy a decir que la construí solo para ella, Kabruk. Le va a gustar. Sí. Excelente. Muy bien. Vámonos. Por hoy ya terminamos. Mi hija me espera. Vamos. Listo. Oye, déjalos, yo voy a lavarlos. Solo déjame tomar un poco de té antes, vamos. Ay, Bulsilla, está bien, lo haré rápidamente. No puede ser tan difícil. Ya déjame en paz, aléjate. Elvan. ¿Qué piensas que sucederá ahora? Bulsilla, ya se terminó. ¿Voy a tener que salir a comprar jabón a esta hora? ¿Quieres ver si hay otro en la bodega? ¿Cómo que se acabó? Lo abrí esta mañana. Ya entiendo. Respóndeme, por favor. ¿Estás tratando de deshacerte de mí? Ay, obvio que estoy tratando, Gulsille, pero parece que no entiendes. Simplemente sigues hablando, preguntándome sobre mi vida. Ay, ya déjame sola. Elvan, mira, estás triste, lo entiendo bien. Voy a hablar con Yaya para que no se divorcie de ti si quieres. ¿Crees que pase solo porque hables con él, Gulsille? Además, ¿crees que sea digna de la estupidez de Yaya? ¿Eh? ¿Quién te dijo que yo quiero estar con él? No necesito un hombre así. Por eso, desde ahora, su camino y el mío serán opuestos. Elvan, yo no me refería a eso, perdón. ¿Qué es lo que voy a hacer sin ti? Olvídate de mí, ¿qué hará la niña? Ya viste cómo casi se puso a llorar cuando supo que Feride se había ido. Casi me rompe el corazón. Me da mucho miedo que algo le vaya a pasar a esa niña sin ti. Yo no puedo cuidar sola de ella. Ustedes son muy unidas. Bulsille, déjalo ya. Vamos, déjalo. Ya. Vamos. ¿Desde la mañana traes esa idea? ¿Qué me va a suceder? ¿A dónde crees que me iré? ¿Qué pasará cuando te divorcies? ¿No te vas a ir? No, aquí voy a quedarme. Todos ustedes son mi familia y este lugar es mi hogar. ¿Qué clase de persona abandona su hogar y a su familia? Te vas a quedar, ¿verdad? Eres nuestra familia, ¿en serio? Abrázame, ven. Eso es, justo así. Ya no llores, Gonzille. No. Ya no llores. No lloraré más. No más lágrimas, ¿sí? Ahora escúchame.
Yo soy parte de esta familia, esté casada o no. Pero tranquila. Mira nada más cómo te ensuciaste. Deja que Yaya reflexione sobre esto. No me voy a ir a otra parte a menos que Sanjar me eche. Y no dejaré a mi amada niña Melek sola. Elvan. Gracias. Ya, tranquila. De verdad, ya me siento aliviada. Me daba miedo que te fueras, pero si no, entonces divórciate de él. Cuanto antes, mejor. Ven, vamos a beber un poco de té. Así te relajarás, amiga, ¿eh? Y así nadie podrá molestarnos, ¿verdad? A partir de ahora no hay nada de qué preocuparse. Demanda de divorcio. Ay, ¿qué esperas? Siéntate. Y entonces, Elvan, ¿cuándo firmarás ese documento? Yo te aconsejo no esperar. Y si puedes, hazlo hoy. Listo, amiga. Con cuidado. Entonces, ¿cuándo lo harás? No sé, Wilsille, pero no lo haré hoy. Voy a hablar con mi abogado. Él lo sabe. Van a agendar un día, lo sé. Y no pienso contestar su demanda. En este punto no tengo ganas de pelear con él. Acordaré con lo que él decida. Y me voy a quedar aquí. El padre le pone una trampa a la hija. Y la hija lo engaña y logra escaparse. Lo digo en serio, deberían buscar un programa televisivo. Harían un excelente reality show. Nare no me engañó, sé en dónde está. Está en Zurich, y mejor sin el campesino ese. Por favor, deje de actuar, estamos solos nosotros. ¿Verdad? No tiene que pretender como si todo lo estuviera planeando desde antes. Su hija logró escaparse de usted. Y no pudo hacer a Jedi su yerno. Además, solo saben dónde está, pero perdió a su hija. Jedi sí es mi yerno oficialmente. Y hablando de Nare, Jedi va a verla el día de hoy. Y la traerá muy pronto. Ya tiene el boleto. Y no se podrá resistir. Perdón, pero tengo que hablar con Guben. Me gustaría aclarar algo contigo. Está bien. Solo no me metan a mí. Sus aclaraciones y sus problemas no son asunto mío. ¿Qué demonios es lo que quieres con mi hermano? Ya deja a Jedi en paz, que no te importa tu hija. ¿De verdad no te cansas de jugar con la vida de los demás? ¿De qué me estás hablando? Nare se fue porque estaba cansada de tus juegos. Jedi es miserable y no quiero ni pensar en Sanjar y en tu nieta. ¿Te gusta tanto jugar con la vida de las personas a tu antojo? Yo no estoy jugando con la vida de nadie. No estoy obligando a Jedi a ir detrás de Nare. Solo le dije dónde estaba. Incluso si lo hiciera, tú eres la última persona apta para pedirme cuentas. ¿De qué demonios me hablas? Considerando que estabas enamorada de Akin y fuiste su títere, podemos deducir que al estar con un psicópata y ayudarlo, tú serías tan responsable como él por todo el daño que cometió, ¿verdad? ¿Recuerdas que te dije que merecías que te comprendieran? Me retracto. Tú eres incluso peor que Akin. Ay, por favor, mujer. Solo estamos siendo honestos. Mira, respeto lo apasionada que has sido durante estos años y cómo lo has demostrado, porque yo también lo he llegado a ser. Pero tienes que aceptar esto. Te sientes tan cómoda reclamándome porque eres igual que yo. Confundí el abuso con el amor. Pero nunca pasé sobre la vida de las personas.
Yo tampoco lo he hecho. Era la única manera en que Nare escapara. Era la única forma de salvarla de un hombre que la iba a arrastrar hasta el suicidio de nuevo. ¿No crees que Sanjar se merece lo que le está pasando? Pero yo estoy dispuesto a aceptar que Nare me odia y no me vuelva a hablar con tal de que pueda ser feliz algún día. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesta a hacer para que tu hermano pueda ser feliz? Vine para que hablemos. Hagámoslo. Pero a solas. ¿Qué quieres de mí? Dime qué demonios querría de ti. Me lo has quitado todo. No, Sanjar. Estoy hablando en serio. ¿Qué quieres? ¿Quieres que me vaya de aquí? Nota lo que hiciste esta mañana. ¿No me quieres en el pueblo? ¿Quieres ir detrás de Nare, verdad? ¿Viniste a solicitar mi permiso, Jedis? Si quisiera ir detrás de ella, serías el último en saberlo, Sanjar. ¿Por qué estás aquí? Dímelo ya. Dime qué hice. Me enamoré de una mujer. Y no fue mi culpa. Vi cómo la trataste y la despreciaste. Yo solamente la cobijé. Después vi cómo lastimó a toda tu familia. Y compartí tu dolor. ¿Casarte con ella es compartir mi dolor cuando estoy tras las rejas? Lo hice para que no murieras ahí. Mira, recién recuperabas a tu hija y crecería sin ti. Sabía lo que pensarías, pero lo hice por ti. Deja de ser tan orgulloso y comienza a agradecerme todo lo que he hecho. ¡Cállate y escúchame, imbécil! ¿Parece que me salvaste? ¡Contéstame! ¿Mi cara es de felicidad por haber salido de prisión? No puedo mirar a mi hija directo a los ojos, porque me aterra que me pregunte por qué su madre no está y por qué no hice que se quedara. ¿Qué le dirías ya, tú? ¡Ya, cállate! A mí todos me rechazan porque te salvé. Y mis amigos ahora ya no me hablan. ¿Sigues pensando que lo hice por Nare? ¿Cuándo fue por ti? ¿Cuándo entenderás eso? Todo el pueblo me dio la espalda. Entonces vete. Largo. ¿Qué quiero de ti? No volver a verte. Eso pensé. Sanjar, hijo, ¿te encuentras bien? ¿Estabas peleando con Jedis? Sí, estoy bien, mamá. Déjenme solo, ya.
Hola, abogado. Lamento mucho llamarlo a esta hora. Necesito su ayuda. En este momento. La sociedad con Jedis. Los documentos que nos hacen socios. Tráigalos todos. Estará en el olivar. Y traiga a los gerentes. Al general y al de finanzas. Bien, lo espero. No tarde. Buenas noches. Quisiera hacer una reservación. ¿Tienen algún espacio? De acuerdo, bien, no hay problema. Estoy cerca. Hágala. Está bien, sí, la quiero. Jedi Sicily. Gracias. Están aquí. Quieren ver al señor Sanjar. ¿Los dejo pasar? Pues ni idea. Iré a preguntarle. Espera. Sanjar, llegaron las personas. ¿Qué les decimos? ¿Los dejamos pasar? Está bien, yo voy. No tardo. Irás tras esa mujer, ¿verdad? Mamá, ¿qué haría si fuera cierto? ¿Puedes dejarme? Ya soy un adulto. Ah, pues no lo parece. Mira lo que haces. Hijo, esa mujer trajo vergüenza a la familia. Ya no podíamos salir de la casa. ¿Y te vas a ir detrás de ella como si nada? ¿Qué no ves el daño que le estás haciendo a esta familia? No me importa lo que digan los demás y tú deberías imitarme. ¿De qué me estás hablando? ¿Acaso ya enloqueciste? ¿Crees que vivimos en una montaña? Claro que me importa lo que digan. De pronto esa mujer se convirtió en alguien más importante que yo. Cuídate. Si te atreves a salir de esa puerta, te informo que no te daré mi bendición. Eso ya no me importa. Porque yo sí les doy mi bendición a las dos. Cuídense mucho. Jedis, mira, mamá, no habla en serio, por favor, entiéndela. No va a creer lo que le digas ahora. Solo queremos que seas lo más feliz que puedas, hermano. Sabes que te amamos mucho. Solo no lo olvides. También las amo mucho. Las compañías asociadas, de bienes raíces y de bienes en general, todo lo que hay hasta hoy, en asociación con Jedi, se termina ya. ¿Qué hacemos con el puerto? Porque eso es lo que deja mayor ganancia de todo. Deberíamos conservarlo por el prestigio de la compañía. Jedi puede no cumplir sus promesas,
pero ya deberían saber que yo no soy Jedis. Y hace muchos años hicimos un acuerdo. Yo me quedo el olivar. Y el puerto es para él. Perderemos mucho dinero con esto. ¿Estás seguro? Me quitó ya lo más valioso. ¿Qué importa el dinero? Llamada de Guben Selevi. ¿Y ahora qué quieres? Llamé para desearte un buen viaje. Me alegra que sí decidieras ir. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que sí decidí ir? Mujer vino y supongamos que su enfado me lo dijo. Entonces te equivocaste. No iré a buscar a Nare. ¿Y a dónde irás? Lejos de ti, de Nare, de Sanyar y de todos ustedes. Necesito alejarme. Iré a algún lugar en donde no los conozcan. ¿Hola? ¡Jedis! Maldito idiota, ¿y ahora qué demonios quieres? ¿Qué quieres? ¿Nare? ¿Nare? ¡Nare, no te puedo escuchar! ¡Nare! ¡Nare! ¡Nare, ¿dónde estás? ¡Nare! ¡Nare! ¡No cuelgues, espérame! ¡Nare! ¡Nare! ¡Papá! ¡Papá! Mi amor, estoy aquí, ven. Tranquila. Papá está aquí. Papá, otra vez no dormiste nada. Claro que sí, mi amor, sí dormí. Acabo de despertarme. Y te vi mientras estabas durmiendo y no te quise despertar. Así que estaba viendo de cerca tus regalos. Ayer armé una cabaña. ¿Quieres verla? Claro, ven, vamos a verla. Se ve muy bonita, amor. Pero me pregunto, si así la imaginaste, ¿tú crees que debería hacer que la tuya luzca igual? La nombraremos la cabaña de la hija del gran Sanyar. Claro, está bien. Y puedo ayudar a remodelarla. Pero preferiría que se llame la cabaña de padre e hija. ¿Te parece buena idea? Tenemos un trato, hija. Puf. Puf. Aún es muy temprano. Entra a la cama otra vez, vamos. Eso es. Duerme un poco más, ¿te parece? Y después tendrás un desayuno digno de la hija de un gran líder. Estoy un poco ocupado, pero en cuanto termine volveré por ti, amor. Está bien, papá, te quiero mucho. Bien, ya duerme. Hazlo. Había un camión en el camino, aunque el camión iba a una velocidad normal. Pero, de alguna manera, Jedi se salió de la carretera. Creo que fue mala suerte. Khan, por favor, danos buenas noticias. ¿Jedi está bien? Todavía no terminamos, lo siento. Es una operación compleja. Encontramos fracturas en el cráneo y hay hemorragia interna.
vine a solicitar sangre. Ya la pedimos al banco, pero no es suficiente. Su tipo de sangre es escaso. Yo me encargaré de eso. Bekir, envíale un mensaje a todos. Vamos a necesitar sangre. Ahora. Sí, Alisan. Mira, soy Guben. Mi yerno estuvo involucrado en un accidente. Necesito tu apoyo. ¿Quieres que llame a tu mejor amiga? La necesitas en este momento. No va a venir. Me dijo que no le vuelva a hablar. Entiendo. Mamá, por favor, mira, cálmate. Bien, tranquila, Yedis estará bien. Oye, mamá, por favor, sé fuerte. Por favor, Yedis se recuperará. Pero no me siento nada bien, mujer. Me duele en el alma todo esto. No me siento nada bien, hija. Está bien. Sanjar, ¿crees que podamos hablar? Elvan, mira, si vuelves a mencionar algo de eso otra vez, te juro que no, voy a... No, para nada, te prometo que no volveré a hablar de esa mujer. De hecho, es sobre mí el asunto. Quiero que hablemos. ¿Algo malo? ¿Y por qué no mejor tomamos un té? Ah. Parece que sí es algo serio. ¿Sí? Claro, entonces vamos. Olvídate del té, ¿sí? Siéntate. Ahora, ¿quién te hizo molestar, Elvan? Demanda de divorcio. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanta prisa? Aquí nosotros apenas nos estamos recuperando. ¿Qué demonios le pasa? ¡Maldito Yaya! ¿Quieres que le rompa las piernas? Cálmate. Obviamente, pero no lo hagas. Es solo que no quería firmarlo sin primero mostrártelo. ¿Estás segura? Totalmente. Quiero que sepas que esto no tiene nada que ver con ustedes. Pero no quería que me hicieran a un lado. Y me dijiste que tenía un lugar aquí, en esta casa. Y me siento a salvo y en confianza. Dejemos que ese hombre loco siga su camino y haga su vida lejos de nosotros. Ay, Elvan. Espero que tu vida amorosa sea mejor de la que yo tengo. Bien. Fírmalo. Hazlo para que lo envíe. Felicidades. Así que están hablando a solas. ¿Y por qué no me invitaron, eh? ¿Piensan que no debo enterarme? ¿Y esto? Ya veo. Así que se terminó. Porque ahora serás sumamente feliz. Sí, pero ¿por qué querría ser feliz sola? A partir de ahora seremos felices todos juntos. Así será. Y quizá muy pronto asistiremos a tu boda, ¿no lo crees, será? Claro que no. No, para nada. No pienso moverme de esta casa aún. ¿A qué te refieres con que no te moverás de esta casa, eh? ¿Vas a quedarte para siempre aquí? No, pero... Todavía no. Aún no pienso en eso. Pero sí me iré algún día. Algún día.
Solo estoy jugando. No te molestes. ¿Por qué creen que siempre hablo en serio? Escúchame. Tú eres nuestro tesoro, Sera. Lo sabes, ¿verdad? Ay, ay, ay. Así que vamos a comenzar desde cero. Siempre intento no meterme en sus asuntos, y por eso crees que no me importas. Escúchenme bien. A partir de ahora no volveremos a estar tristes jamás. Vamos a ser felices. Y sin importar qué, siempre seguiremos felices. Y esa será una promesa. Con que tú puedas estar aquí será suficiente. Ven. Tú también, acércate. Eso es. Kabruk, ya colocamos todo. ¿Hay algo más que falte? No, gracias, Nedim. Me hicieron un excelente trabajo. Otra vez no estás durmiendo, ¿verdad? No es la primera vez ni la última. Ya me acostumbré. Entiendo, pero al menos debiste haber descansado. Mira, ya nos encargamos de todo. Se ve hermoso, Kabruk. Qué genialidad. Acompáñame, hay algo de lo que quiero hablarte. No solo pienso en la hija del embajador. También en ti. Estoy pensando en Sera, en Elván y en mi hermano. Me sigo repitiendo. Sí, estoy triste porque perdí mi oportunidad. Pero no dejaré que la gente a la que amo pierda su oportunidad al igual que yo. Kabruk, te lo digo de nuevo. Ya intenté explicártelo anteriormente. Tú sabes lo que siento. Y sé que estás sintiendo lo mismo por ella. Y no pienso permitir que salgan lastimados porque no lo aceptas. Haz algo al respecto. Si en serio sientes algo por mi hermana, debes hacerlo, Kabruk. Entiendo. Pero aunque lo hiciera, sabemos que yo no estoy a su altura. ¿Y crees que yo estaba a la de Nare? ¿Entonces es por eso que no has hecho nada? Pero sabes a lo que me refiero, Sanjar. Al final siempre seré solo un sirviente de la mansión. ¿Por qué dices eso, Kabruk? ¿Entonces solo soy el hijo de un campesino? Aún así no importaría, porque yo sé bien que ser el líder y dueño de esta tierra no me hace mejor que ustedes.
Si de verdad se aman, eso será suficiente siempre. Y eso los hará iguales. Bueno, yo ya hablé. Es tu decisión. Oye, Sanjar. Dices que estás triste porque perdiste tu oportunidad. Pero mientras no dejes morir tu corazón, la oportunidad seguirá ahí. Y algún día, alguien llegará a tu vida y se quedará contigo.